Estamos muy contentos después de un bastante tiempo de andar atrás de tener este predio como casi nuestro, por decirlo así, eh, gracias a la gestión de Juan, que nos cedió el predio, eh, gracias más que nada a mucha gente que trabajó en este circuito, sobre todo familias enteras, como las que están acá presentes, que han puesto el lomo prácticamente todos los días dejando sus actividades personales, sus actividades laborales personales, para ponerle ficha a esta pasión, que, que es la que nos gusta a todos, ¿no es cierto? Y no tengo una fecha, un tiempo exacto, pero estamos hablando de varios meses de trabajo, de, o sea, porque tenemos que ir alternando los, los trabajos acá, los trabajos que se hacen en las carreras que se hacían en otros circuitos que, de otros clubes, así que bueno, fue un trabajo de bastantes meses, creo que hablando de cuatro o cinco meses... Mínimo, sí. Estamos en un lugar estratégicamente hablando muy bueno, muy bueno. Estamos casi epicéntricos de, de la localidad de todos los pilotos, o sea, es un lugar eh, cerca a casi todos los pilotos. Y el hecho de hablar de nuestro cartódromo, en, en cierta forma, eh, nos da mucha satisfacción. Lo venimos buscando hace rato y bueno, y hoy por hoy lo vemos como un casi objetivo cumplido. Más bien es trabado, tiene una sola recta principal, que es la que vemos acá. Después la mayoría son todas curvas y no hay mucho tránsito de una curva a la otra, es muy más bien trabado. Está, está, para. está lindo para ponerse a buscar lugares de sobrepaso. Yo creo que la, o sea, el hecho de que la pista se encuentre acá va a ser un tema para abaratar muchos costos, ya que uno va eliminando hospedaje, combustible, viáticos la gente puede ir y volver a su casa tranquilamente en media hora, en una hora, y al otro día ya estar acá tranquilos y frescos, con la tranquilidad de haber descansado bien en su cama y en su casa, básicamente, ¿no? Así que yo creo que eso va a incrementar el, el parque automotor de karting acá, gracias al intendente de, de acá, de la municipalidad, del pueblo de Fernández Oro, de la ciudad de Fernández Oro. Le doy una mano terrible.